Bueno, toma. Muy bien. Bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos los que nos están acompañando hoy, quiero agradecer pues especialmente a don Carlos Martínez Xó, que nos acompaña, que va a ser uno de nuestros futuros conferenciantes. Quiero agradecerte, Carlos Echevarría, delegado de Defensa, y a nuestro comandante naval en Sevilla, Javier Albert, por estar hoy con nosotros en esta conferencia, a la directora del archivo por recibirnos en su casa. Para nosotros es un grandísimo honor. Y bueno, quiero daros la bienvenida a todos aquellos que estáis al otro lado de la cámara, en esta nueva forma de vida que tenemos, en este nuevo modo de comunicarnos y en el que procuraremos estar cerca de todos vosotros durante este tiempo. Hoy es un día de una grandísima importancia, ¿verdad, Tomás, nuestro querido conferenciante?, para la historia conjunta de España y Filipinas. Es una historia de muchos siglos, es una historia que no ha terminado y es una historia que se mantiene viva. Hoy se cumplen 500 años de la primera vez que los españoles llegaron al archipiélago. Para nosotros, desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, no podíamos dejar pasar este evento, esta ocasión, una fecha tan señalada como esta, sin tener un recuerdo de una cierta importancia. Magallanes y Elcano salieron de Sevilla y Elcano volvió a Sevilla con un puñado de hombres, sí, pero regresó a esta nuestra ciudad. En este enorme y grandísimo logro para la humanidad, que fue la primera vuelta al mundo, fue un 16 de marzo de 1521, durante esta enorme gesta, llegaron a Filipinas, llegaron a la isla de Homomón, si no lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo mal, donde, por cierto, quiero contarles a todos ustedes que hoy está el buque escuela de la Armada, el Juan Sebastián de Elcano, conmemorando in situ allí esta gesta de los españoles. Con este motivo de esta llegada el 16 de marzo de 1521, del cual hoy estamos emocionados, son los 500 años hoy mismo, y una segunda fecha que es el 27 de abril de 1521 y es la muerte de Magallanes, hemos querido organizar este ciclo al que hemos llamado España en Filipinas. Hemos organizado una serie de actividades, de distintas actividades en las cuales pues tenemos este ciclo de conferencias, pero aparte en el Museo de Artes y Costumbres Populares tenemos una exhibición de abanicos venidos de Filipinas, venidos a través del Galeón de Manila, intuimos, e incluso en tiempos posteriores y con toda su explicación acerca de cómo vinieron. En nuestra Biblioteca Pública Infanta Elena, también dependiente de la Junta de Andalucía, vamos a tener unas breves, pequeñas lecturas, pequeños comentarios que retransmitiremos también por vía conferencia acerca de distintos libros relacionados con España y Filipinas. Posiblemente pues nos centraremos tanto en libros de ensayo, pero también en novelas, que hay algunas y muy entretenidas en las que nos pueden contar acerca de esta historia. Aquí, en este Archivo Histórico Provincial, hoy mismo tenemos una serie de documentos acerca de pues la relación de cómo llegó. Tenemos actas notariales, tenemos cesiones, tenemos herencias, tenemos, bueno, pues un poco nos cuenta de la vida de Filipinas, y durante el mes de abril tendremos el testamento de Magallanes, que lo custodia esta casa y estará expuesto para que todos aquellos de ustedes que quieran y puedan venir a verlo lo vean, y si no, cómo no, también a través de las redes, el archivo, ¿verdad, directora?, lo muestra todo, y tenemos pues muchísimo gusto de a todos aquellos que no pueden venir mostrárselo todo a través del archivo. Después tenemos este ciclo de conferencias en el que tendremos 5 conferencias. Hoy inauguramos con el viaje y a continuación tendremos una serie de conferencias después de Semana Santa. Iniciará don Carles Martínez Xó, tendremos hablándonos del Galeón, tendremos a Pedro Luengo hablándonos de arte y arquitectura, tendremos a Carlos González Navarro, conservador también de pintura, que nos hablará de pintura, y cerrará el ciclo la doctora María Dolores Elizalde, pues hablándonos de la relación
España a Filipinas. Como ven, desde la Junta de Andalucía, con nuestro presidente Juanma Moreno al frente, y en los tiempos incluso tan difíciles como estos, no nos olvidamos de todo lo que es nuestra obligación. Seguimos trabajando en todos los sectores, procurando potenciar todos los sectores económicos y activos de la ciudad, y en este caso el que nos mueve hoy, que es la cultura. Un sector de una grandísima importancia y en el que hoy no queremos olvidar esta conmemoración de las gestas de nuestro país, de las gestas de España, que fue una grandísima nación, como hoy mismo también continúa siéndolo. Para mí hoy presentarle al autor, que va a deleitarnos con su conferencia, y digo deleitarnos con conocimiento de causa, se lo puedo asegurar. Como delegada territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, es un enorme placer presentarles a Tomás Mazón en este ciclo de conferencias. Tomás es un investigador y divulgador de la historia, es de un reconocidísimo prestigio. Él es ingeniero técnico de obras públicas y además es autor del libro El Cano, viaje a la historia. Por otro lado, también ha creado, que supongo que muchos de los que nos están viendo a través de internet, así como los que nos están escuchando hoy en directo, el portal Ruta El Cano. También es cofundador de Explora Historia. Yo les tengo que decir que esto es todo lo que Tomás quería que dijéramos de él, pero claro, es que uno no se puede quedar parado en estas cosas. Es que claro, dice, no, muy escueto. Bueno, yo siendo muy, muy, muy escueta, es que no me puedo saltar y no me puedo dejar atrás pues las múltiples intervenciones que ha tenido en diversas instituciones que le han invitado a participar, tanto en conferencias como en congresos, como en actos de distinto tipo, actividades de todo tipo, con instituciones nacionales e internacionales. La Armada Española ha contado con él, han contado también con él desde el Ministerio de Defensa, por supuesto, también en otro orden desde la Jefatura del Estado Mayor de Portugal y en otros muchos lugares. Por supuesto, además de todo esto, él y sus escritos, no solo sus libros, sino también muchos más artículos y periódicos, lo estoy reduciendo, Tomás, porque me obliga. Él tiene múltiples intervenciones en prensa escrita, en radio, en todas partes. Yo he perdido la cuenta. Cuando seguía contando íbamos por 50, 60 y además en escasos años en los que él lleva dedicado a esta investigación. En definitiva, para nosotros es un orgullo desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, con nuestra consejera Patricia del Pozo al frente, que es una grandísima aficionada a la historia. El otro día aquí mismo en el archivo estuvo la consejera presentándonos este ciclo de conferencias y todas estas actividades de España en Filipinas. Y como les decía, es un grandísimo honor presentarles hoy a Tomás Mazón, que nos va a deleitar ahora con su conferencia. Muchísimas gracias, Tomás, y estamos encantados de escucharte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Susana, y a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico por organizar este ciclo de conferencias en estos días, además, tan señalados, ¿no? Porque se trata de la conmemoración de los 500 años de la llegada de la expedición de Magallanes y Elcano a Filipinas. Un lugar tan español y tan querido y con el que tantos vínculos hemos tenido siempre y seguimos teniendo, ¿no? Entonces, para mí es un verdadero honor estar aquí hoy pudiendo hablarles sobre la historia de la expedición, no solo en día tan señalado, sino en lugar tan señalado, como es el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, que alberga un buen número de documentos relacionados con toda esta historia, además. Entonces, bueno, yo, cuando me llamó Susana para invitarme a venir aquí, me dijo, yo lo que quiero que cuentes es el viaje, la historia del viaje. Y eso, en un tiempo limitado como el que tenemos, es un problema. O puede ser muy fácil o puede ser muy difícil. Entonces se me ocurrió una alternativa y es dejar que lo contara Juan Sebastián del Cano, que él fue la primera persona
que se encontró con el problema de tener que explicar brevemente todo lo que había pasado durante un viaje de 3 años como el que había supuesto dar la vuelta al mundo. Entonces va a ser a través de la lectura de la carta que escribió Juan Sebastián del Cano al llegar a Sanlúcar de Barrameda al rey, al ya emperador, Carlos V, cómo vamos a seguir la historia del viaje, a la cual iremos añadiendo y comentando cosas. Bueno, este es el recorrido muy aproximado que siguió la expedición en función del derrotero que nos ha llegado y de otras fuentes. Y como digo, contar todos los detalles de esto pues nos podía llevar días. Entonces va a ser esta la carta sobre la que nos apoyemos. La carta de Juan Sebastián del Cano al emperador no conocemos dónde se encuentra la original, ¿vale? No la tenemos. Lo que conocemos de ella son algunas copias y algunas transcripciones que en tiempo atrás ya se hicieron por personas que quizás sí la tuvieron delante. Entonces, esta en concreto, que es la que vamos a seguir, es la copia que compró en subasta el Ministerio de Cultura en 2014. Es una copia coetánea y figurada porque reproduce la misma manera de expresarse literal, parece ser, de la carta original. Pero como digo, esto se encuentra en el Archivo General de Indias. Como digo, hay alguna copia más. Por ejemplo, esta otra está en italiano. Se encuentra en los archivos estatales de Dubrovnik y es una copia que alguien hizo sobre la carta original para enviarla a alguien que se encontraba en Dubrovnik. Sobre esto, los detalles sobre ello los va a publicar en breve mi amigo Braulio Vázquez del Archivo General de Indias. Gracias por venir, Braulio. En la revista de estudios americanos, en el anuario de estudios americanos del CSIC, ahora en el próximo número de primavera, ¿no? Bueno, y vamos a empezar ya con lo que cuenta el Cano. El Cano empezaba así: muy alta e ilustre majestad, saberá tu alta majestad, le hablaba de tú, cómo somos llegado 18 hombres solamente en una de las 5 naos que tu alta majestad envió en descubrimiento de la especiería al capitán Fernando de Magalhães, que santa gloria haya, ya le dice que ha muerto Magallanes. Y porque tu alta majestad sea sabedora de las cosas principales que habemos pasado, brevemente escribo aquellas y digo. Bueno, simplemente en este párrafo ya está avisando de que solamente 18 personas son las que han vuelto, en una sola de las 5 naves que partieron de aquí de Sevilla, y que Magallanes falleció. Este es un mapa que se data aproximadamente en 1519, previo a la partida de la expedición. En este mapa se muestran los conocimientos geográficos del mundo previos a la expedición de Magallanes a la especiería, ¿vale? Y debo insistir en que se trataba de la expedición de Magallanes a la especiería. Esto es un detalle no menor, que este viaje no se organizó para dar la vuelta al mundo en ningún caso, sino para llegar a las Islas de las Especias, las islas en las que estas especias, que en aquel momento eran una gran fuente de riqueza, Portugal ya había llegado a ellas, la corona de Castilla, a través de Magallanes, vio la puerta abierta para poder llegar hasta allí, y se trataba de alcanzar aquellas islas que en este mapa se encuentran justo en el extremo de la izquierda, completamente al oeste, cercanas al Ecuador, y esto se encontraba, según este mapa, en el hemisferio castellano del Tratado de Tordesillas. También muy importante hablar de esto en el contexto histórico de este momento. Estaba vigente el Tratado de Tordesillas, firmado por los Reyes Católicos y el Rey de Portugal en 1494, y este mapa está centrado en un meridiano de repartición mediante el cual la parte al este
era portuguesa y al oeste era castellana. Así que Magallanes lo que ofreció al rey fue alcanzar las Islas de las Especias recorriendo el hemisferio castellano. Continuamos con Elcano. Primeramente, llegamos en 54 grados a la parte del sur de la línea equinoccial, donde hallamos estrecho que pasaba al mar del sur de las Indias y tierra firme de tu majestad, el cual estrecho es de 100 leguas por donde desembocamos. Ha dado Elcano un salto enorme, se ha saltado toda la travesía del Atlántico, aunque verdaderamente él está hablando de lo que considera principal de su viaje. Y desde luego el hito del descubrimiento del estrecho es uno de los principales de toda esta expedición. El estrecho había costado muchísimo esfuerzo y muchas expediciones localizarlo. La anterior había sido en 1516, llevada a cabo por Juan Díaz de Solís, había llegado al Río de la Plata, allí los nativos lo mataron, se lo comieron, en fin. Y antes de él, evidentemente, desde Colón, pues había habido muchas expediciones que habían tratado de alcanzar Asia. Este hito era ya fundamental, el del estrecho. Pero debemos pararnos un poco a comentar lo que había pasado antes. Muy brevemente, la organización de la Armada de Magallanes a la especiería eran 5 naos, Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria, Santiago. Iban a bordo unos 247 hombres, el 40% de ellos extranjeros, y puesto que estamos en Sevilla, anoto 27% de andaluces. La financiación corrió a cargo de la Corona de Castilla a un 77% aproximadamente, el resto Cristóbal de Haro, fundamentalmente, ¿no? Y la logística la llevó a cabo la Casa de Contratación de Indias de Sevilla. Aquí tenemos las firmas de Fernando de Magallanes y su esposa, doña Beatriz, se ve abajo a la derecha, en un documento que está aquí, en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Es un poder que otorgaba Fernando de Magallanes a su suegro, a Duarte Barbosa. Y he querido mostrarlo aquí, que contiene las dos firmas. Hay muchos otros firmados por Magallanes aquí. Sobre Magallanes, Magallanes era una persona que consiguió el favor real de manera inmediata porque tenía un gran conocimiento de las exploraciones pioneras, punteras, portuguesas en Asia. Es decir, él tenía un amplísimo conocimiento y en gran parte reservado de hasta dónde habían llegado ciertos portugueses en Asia, porque los portugueses ya habían llegado a las Islas de las Especias. Esto es un mapa, no se ve muy bien, pero se trata de la derrota seguida por la expedición de Abreu, Rodríguez y Francisco Serrao al Maluco desde Malaca, que partió en noviembre del 511 y se desarrolló a lo largo del año 512. Entonces, esta expedición, que nos la cuenta el libro de Francisco Rodríguez, su piloto, llegó a las islas más al sur del archipiélago de las Molucas, con 2 naves, y durante el viaje de vuelta a Malaca, Malaca se encuentra en el lado izquierdo del mapa, durante el viaje de vuelta, a mitad de camino, una de las dos, la Sabaya, la de Francisco Serrano, naufragó. Entonces quedaron allí Francisco Serrano con algunos otros hombres y la otra nao continuó viaje a Malaca. ¿Magallanes iba a bordo de esta expedición? No se sabe, no consta. Pero bueno, como hay personas que dicen que sí fue el primero que dio la vuelta al mundo, el primero de ellos, Pigafetta, pues si lo hubiera hecho tenía que haber ido a bordo de ese navío que regresó a Malaca en esta expedición. Si no iba en él, no pudo ser él quien no pudo dar la vuelta al mundo. Le faltó, en cualquier caso, el tramo que hay entre Malaca y las Islas Molucas, que vienen a ser unos 2.500 kilómetros. No hay registro histórico de que Magallanes participara en esta expedición. Pero sí es verdad que obtuvo cartas de ese Francisco Serrano que le decían que acudiera allí a las Molucas
como fuente de riqueza y que se haría rico, y le explicaba dónde estaban. Y le decía que consideraba que estaban tan alejadas que se encontraban ya en el hemisferio castellano y no portugués. Esto fue lo que presentó como aval Magallanes ante el rey, y fue uno de los motivos que hizo que el rey aceptara su viaje, ¿no?, su propuesta. Bueno, sobre el recorrido hecho por el Atlántico, nos basamos fundamentalmente en el derrotero que compiló Francisco Albo. Lo empezó a escribir ya cerca de Brasil. Y durante todo este camino, la verdad es que pasaron bastantes cosas ajenas a lo que sería propiamente la navegación, ¿no? Decía Antonio de Pigafetta que Fernando de Magallanes había resuelto abrir un camino que ningún navegante había recorrido hasta entonces, pero se guardó muy bien de dar a conocer su atrevido proyecto por temor a que trataran de persuadirle, por los probables peligros que tendría que correr y por no desanimar a su tripulación. Parece que Magallanes no le costaba contar la verdadera intención de llegar a las Islas de las Especias por un lado del mundo que nunca se había recorrido, según esto de Pigafetta. No por maldad ni por nada, sino por no desanimar a su gente, ¿no? Ginés de Mafra, un marinero que también iba a bordo, decía: Magallanes, por quitar de sobre sí aquella sujeción, no siguiendo ninguna astucia sino muy abierta enemistad, quitó al Cartagena de su cargo de capitán y se volvió muy absoluto y riguroso. Juan de Cartagena era capitán de la nao San Antonio, y como vemos, Magallanes discutió con él y lo hizo preso, ¿vale? Este Juan de Cartagena había sido designado por el rey, además conjunta persona con Magallanes, ¿no? Era el veedor real, los ojos del rey en la expedición, y debía Magallanes compartir sus decisiones con él. Pero esto Magallanes no quiso saber nada de este tema, discutió con Cartagena y lo apresó a las primeras de cambio, a la altura de Guinea, cuando viraron hacia América, en concreto. Y Magallanes se volvió, decía Ginés de Mafra, muy absoluto y riguroso, es decir, guardaba con celo sus decisiones, no las compartía, ¿no? Cuando llegaron a Brasil, se detuvieron en la que llamaron Bahía de Santa Lucía, probablemente la de Río de Janeiro. Fue una escala plácida de unos 15 días en la que tuvieron gran contacto con los nativos, y embarcó un hijo del piloto Juan López Carballo, piloto portugués que ya había estado allí en una ocasión anterior, y acudieron a buscar a la madre y al niño, y el niño embarcó en el navío, en la nao Trinidad. Continuaron viaje, después de Navidad continuaron viaje y llegaron a este río de la Plata, en el que esperaba Magallanes realmente que fuera allí donde estuviera el paso, porque, como decíamos antes, Juan Díaz de Solís no había tenido ocasión de explorarlo por completo. Entonces, no fue así, pero es curioso, por ejemplo, la frase que nos dejaba Ginés de Mafra también, decía: un día se hallaron en agua tan blanca que por experiencia quisieron ver qué era, y probada hallaron ser agua dulce, que causó en todos admiración y algún temor, sin ver tierra de ver agua dulce. Como podemos ver, tiene una turbidez muy alta, ¿no?, de los grandes ríos que desembocan allí. Esta es una parte de esta historia de la travesía del Atlántico, pues quizá controvertida, ¿no?, en la que nos vamos a meter aquí ahora, porque no se suele contar así. Pero bueno, esto es una fuente que hay y a mí me gusta sacarla, ¿no? Decían, más adelante, cuando llegaron al estrecho, una de las naos tomó camino de vuelta a España. Entonces, cuando llegaron aquí, se les tomó testimonio, y más que testimonio, uno de los oficiales de la Casa de Contratación escribía al obispo Fonseca transmitiéndole lo que les había contado, ¿no? Y decía así. Decía que no llevaban camino para allá, para la especiería, salvo que iban y seguían la costa de Brasil adelante por tierra fría e inútil. Parece que los dichos capitanes y oficiales, visto que iban por la dicha costa adelante sin tomar la derrota en busca del Cabo de Buena Esperanza y la isla de San Lorenzo, es decir, Madagascar, donde el dicho Magallanes les dijo que habían de ir,
y se les pasaba el tiempo dejando de navegar para el dicho Cabo de Buena Esperanza e Isla de San Lorenzo, acordaron hacer un requerimiento al dicho Magallanes para que, conforme a lo que por su majestad les era mandado y por las provisiones e instrucciones que llevaban parecía, siguiesen su viaje para donde habían de ir. Aquí claramente esta gente decía que Magallanes les había dicho que iban a ir a las Islas de las Especias, pero bordeando África por el camino portugués ya conocido. No casa esto con las capitulaciones de Valladolid, no casa esto con la historia, con la historiografía clásica del viaje, ¿no? Pero bueno, esto está aquí. Y para que esto case con todo lo demás, pues quizá se trata de que, puesto que Pigafetta decía que Magallanes trataba de llevar oculta su intención por no desanimar a la tripulación, pues a lo mejor esto era así, era cierto, y no fue hasta que llegaron al puerto de San Julián, la primera escala en la Patagonia, donde ya Magallanes les dijo que iban a invernar, les confesó ya por fin a todos los demás la intención de continuar buscando un estrecho y navegando a espaldas de América, y ya ahí se produjo un motín de manera inmediata. O sea, ya el liderazgo de Magallanes se vio muy cuestionado durante toda la travesía del Atlántico y, sin duda, por esta manera de ocultar la verdadera intención y de jugar mucho con lo que decía y lo que no decía. Y sobre todo después de haber apresado a Juan de Cartagena. Así que se produjo un motín que en realidad tuvo pocas consecuencias, más allá de reforzar el liderazgo de Magallanes ya de manera incontestable. Nadie más osó decir nunca en adelante nada contra Magallanes, ¿no? Allí terminó con los cabecillas, los capitanes, y bueno, los demás, a los demás, bueno, por un lado se dice que se les perdonó la vida porque hacían falta marinos para seguir adelante. Por otro lado, Ginés de Mafra decía que los demás no consintieron que Magallanes les causara una pena de muerte, la pena capital, ¿no? Que no lo consintieron los demás. Bueno. Estaban en el puerto de San Julián, ya muy cerquita del estrecho, ya tuvieron ahí contacto con unos hombres, los gigantes patagones que llamaron, de gran estatura. Y decían que el menor de ellos era mayor y más alto que el mayor hombre de Castilla. La bahía que hay más arriba en el mapa de la izquierda, en la foto de satélite de la izquierda, es la bahía del puerto de San Julián. Y estando allí, Magallanes mandó de avanzadilla a la Santiago, que continuara costa adelante a explorar. Y encontró la Santiago, la desembocadura de este río, el río Santa Cruz, y un poquito más adelante, pero ya en costa nuevamente del Océano Atlántico, fue donde encalló, que es donde amplió la zona esta, ¿vale? Eso, el lugar más o menos concreto lo conocemos por la relación de Oliveira, el manuscrito de Leiden, que llamamos a veces, y nos cuenta que fue a muy poquitas leguas de la desembocadura, un poquito más adelante. La nao se encalló, se pudo salvar la mayor parte de la tripulación, excepto una persona, y es una zona en la que las retiradas de la marea son muy fuertes y propicia a que, si te descuidas, te quedes sin fondo y se te quede encallada la nao. Al parecer fue eso lo que pasó en una tormenta también. Les faltó muy poquito porque enseguida, si hubieran podido avanzar, habrían llegado al estrecho. El estrecho a lo mejor se podía haber llamado estrecho de Juan Serrano, si no hubieran callado allí la Santiago, ¿verdad? Entonces, llegaron al paso, ellos al principio no lo podían identificar como tal, no sabían si era verdaderamente el paso o no, aunque por las grandes corrientes que encontraron y que con la sonda no hallaban fondo, pues desde luego estuvieron muy animados desde el principio a que sí lo fuera, ¿no? Y como decíamos antes, una de las ya cuatro naos que les restaban, la nao San Antonio, se terminó dando la vuelta, los demás no supieron qué había pasado con ella,
la estuvieron buscando, la nao Victoria incluso volvió a regresar a la desembocadura del estrecho y dejó señales allí por si se habían perdido, pero en realidad la nao San Antonio se había vuelto a España. Con ello además cumplía uno de los capítulos de las instrucciones que había dado el rey a Magallanes. Le habilitaba para tornar a dar noticia de si había un descubrimiento verdaderamente importante o reseñable que pudiera volver a dar noticia de ello. Pero vaya, no fue por deseo de Magallanes por lo que la nao San Antonio volvió. Aquí va Esteban Gómez, un piloto de la casa de contratación muy reputado, y dio cuenta aquí ya en Castilla de la manera de actuar agresiva de Magallanes, absoluta, y en fin, Magallanes también sabía que esto le podía causar problemas cuando volviera. Bueno, esto fue una auténtica proeza de recorrer el estrecho, más de 500 kilómetros que tiene, con todos estos vericuetos, y a la vista de ello, si vemos lo que pasó en las posteriores expediciones, que el paso del estrecho resultó muy, muy difícil y muy costoso, nos daremos más cuenta todavía de la grandísima dificultad que tuvo que tener, ¿no? Pero lo lograron. Tres naves continuaron pasar adelante. La Trinidad, la Victoria y la Concepción. Esto es un montaje que hice. Decía Antonio de Pigafetta, no creo que haya en el mundo mejor estrecho que este. Cada uno se tuvo por dichoso en haberse hallado en cosa que otro antes que él no se había hallado, y dieron muchas gracias a Dios por se lo haber deparado, decía Ginés de Mafra. Ellos estaban orgullosos de verse allí, en aquel lugar tan buscado, ¿no? y saberse tan lejos y saberse pioneros, ¿no? Bueno, ahora entraríamos al Pacífico y volvemos a dejar que nos lo cuente el Cano, aunque sigue siendo muy breve. En tiempo de 3 meses y 20 días, llevando próspero viento, no hallamos tierra ninguna sino 2 islas despobladas y pequeñas. Y después dimos con un archipiélago de muchas islas muy ricas de oro. Así de brevemente acaba de despachar el Cano la travesía del Pacífico y la llegada a Filipinas. La travesía del Pacífico fue larguísima, evidentemente, más larga de lo esperado, aunque quizá no tanto. Ellos ya sabían que se iban a encontrar a espaldas de América un océano importante en dimensión, pero lo más sorprendente de todo esto es que Magallanes sabía que las Molucas se encontraban en el Ecuador y no se dirigió al Ecuador. Recorrió 10.000 kilómetros en el Pacífico hasta alcanzarlo y después se metió a 12 grados norte y continuó viaje por allí, ¿vale? Eso no está explicado en las fuentes. Magallanes murió y no nos ha quedado un registro por el que esto encontremos una explicación. Podemos conjeturar que quizá Magallanes, como llevaba capitulado con el rey, quedarse con la gobernación de ciertas islas de las que fuera descubriendo, pues tuviera noticia de que pudiera haber tierras al oeste de Malaca, puesto que él ya había estado allí en su juventud, y quisiera explorarlas. Pero vaya, esto en ningún sitio lo pone. Es tratar de buscar un argumento razonable, ¿no?, para hacer esto. Dieron en muchas islas muy ricas de oro y falleciéndonos el capitán Fernando de Magaláes con otros muchos por no poder navegar las tres naos por la poca gente, deshicimos una nao y con las dos navegamos de isla en isla descubriendo hasta llegar, con la ayuda de Dios, a la isla de Maluco. Y esto fue después de la muerte de Fernando de Magallanes, 8 meses, donde llenamos las dos naos de clavo. Esto nos está resumiendo muchas cosas de nuevo aquí el Cano. Y es todo el paso por las Filipinas, bueno, por Insulindia, porque incluso salen de Filipinas, ¿no? Hablaba de que habían
tocado en dos islas a lo largo del Pacífico, en realidad fueron tres. La última de ellas había sido Guam, la isla de los ladrones que llamaron ellos, y pocos días después llegaron ya al archipiélago de las Filipinas. Allí fueron bien recibidos, pero no tenían suficientes recursos, era una isla pequeña, preguntaron por dónde acudir, donde pudieran reponer los navíos ya de provisiones en gran cantidad, y les dijeron de acudir a Cebú, que ya era una ciudad importante. Entonces se dirigieron allí con esa intención de reponerse. Y ahí en Cebú, al principio tuvieron un gran recibimiento, hicieron amistad. Magallanes estrechó lazos de amistad sincera con el rey Humabón, el rey local. Y aquí quería hacer un paréntesis y contarles, porque allí se hizo una misa, se hizo un bautismo, se cristianizó a miles de personas ante un emocionado Magallanes, ¿no? Y la esposa del rey le gustó una talla de un pequeño niño Jesús que portaba Magallanes, una talla de madera, y le pidió que se la regalara, y Magallanes, gustoso, se la regaló. Pero es que 44 años después, cuando la expedición de Legazpi llega a Cebú, la encuentran, esa misma talla. Y les quería leer el texto que nos cuenta ese momento, porque es muy bonito. Dice: el maestre de campo Mateo del Saz topó con Juan de Camuz, marinero de Bermeo, de la nao capitana, el cual llevaba una caja en las manos, y le dijo: señor, esta imagen he topado aquí en una casa, que será un niño Jesús de los que se hacen en Flandes. E iba dentro de la dicha caja, el cual lo tomó con las manos, que venía en una cajita de pino de las que se hacen en Flandes, y su camisita de volante, y su gorrito velludo de lana colorado, como se acostumbran a hacer en Flandes, y la imagen entera y limpia, y sus dedos de la mano derecha alzados para bendecir, y en la otra mano la bola dorada sin la cruz que encima suelen tener. Y la imagen entera y bien tratada, excepto que tenía quitado el barniz del rostro en parte un poquito, y otro poquito en la manzana. Y la llevó al dicho señor gobernador y religiosos para que la viesen, y se la entregó. Bueno, todos allí recibieron con gran devoción el hallazgo del santo niño de Cebú, que pasó a llamarse así en adelante. Lo colocaron en el altar de una pequeña iglesia que ya estaban construyendo, y desde aquel día se sigue celebrando hoy allí en Cebú lo que hoy se llama el Sinulog, o la fiesta del santo niño de Cebú, del cual pongo aquí una imagen. Filipinas me parece que es el único país asiático de religión cristiana. Bueno, allí en Cebú, la alianza de Magallanes con Humabón no fue bien vista por otro reyezuelo, otro líder local de la vecina isla de Mactán. Magallanes se empeñó en darle sujeción y acudió allí, a Mactán, para someter a esta gente de allí, ¿no? Y fue un error, porque, como decía Ginés de Mafra, no tenía nada que ganar y mucho que perder, y encontró la muerte. Realmente no fue ni una batalla, ¿no? Fue una refriega. Murieron 7 personas y, bueno, pues entre ellos Magallanes, que desde luego mal final tuvo. Peor fue lo que ocurrió después, porque después de muertos Magallanes y después de que los castellanos perdieran ese halo de invencibilidad que pudieran tener, claro, ya Lapu-Lapu, el líder de Mactán, que lo había matado, se vio más fortalecido, y en cambio Humabón, el que había cogido a los castellanos, debilitado, ¿no? Y entonces Lapu-Lapu, al parecer, le pidió a Humabón que si no mataba a él a los castellanos, lo haría él mismo, le mataría a él, ¿no? Entonces invitó Humabón a la tripulación, acudieron muchos de ellos y los terminó traicionando y matando.
Sabemos de ello porque dejaron vivo a uno, a Juan Serrano, del que hemos hablado antes, y lo llevaron a la orilla, desnudo, maniatado, herido. Fue él el que dijo que a los demás los habían matado. Pedían por él hierro, versos, ciertas cosas que se lo dieron, pero no le liberaron, con lo cual no tuvieron más remedio que marchar de allí. Y esto fue una gran pena para todos los que tuvieron que no tuvieron más remedio que irse, ¿no? Y les quería mostrar estas cartas porque, bueno, la de la derecha ya he hablado en anteriores ocasiones, se encuentra en el archivo de Torre do Tombo. Es una carta que enviaba el rey de Portugal a los gobernadores de Malaca y Molucas para que acudieran a Cebú a buscar a Juan Serrano, que decía el rey de Portugal que el emperador le había contado que Juan Serrano estaba vivo allí en la isla de Luzón. Pues que no hace demasiado encontré la carta de la izquierda, que es la que les quería comentar, que es la de Carlos V pidiéndole al rey de Portugal esto, que hiciera esto, ¿vale? Entonces, le habla, decía, por parte, dice el emperador Carlos V al rey de Portugal, por parte de una Juana Durango, vecina de esta ciudad de Sevilla, me ha sido hecha relación que yendo Juan Serrano, su marido, por nuestro piloto en el armada que mandamos ir a la continuación y contratación de la especiería, de que fue por nuestro capitán general, el comendador Magallanes, fue preso y cautivo en la isla de Cebú por los pobladores de ella, y de que allí fue llevado por cautivo al rey de Luzón, donde dice que está al presente. Le pide, por tanto, que, puesto que Portugal tiene presencia en Malaca, que trate de acudir a averiguar qué ha pasado con Juan Serrano, ¿no? Le dice, además, que será obra pía y servicio de nuestro señor, y yo tendré muy singular complacencia. El rey, como vemos, el rey de Portugal accede y envía esta carta de la derecha a sus capitanes allí, ¿eh? Pero es que aquí, en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, hay otra nueva carta relacionada con todo esto, ¿no? Encontramos que un Gonzalo Rodríguez y Beatriz de Atienza, viuda de Pedro Durango, Pedro Durango, ese apellido es el mismo que el Juana Durango, la esposa de Juan Serrano. Probablemente se tratara de su hermano, ¿vale? Entonces, la cuñada de Juana Durango es la que está aquí entregando 150 ducados de oro ofrecidos por Juana Durango para el rescate de su esposo al tesorero de Portugal, que estaba aquí en Sevilla, ¿vale? O sea, era un incentivo que la familia de Juan Serrano aquí en Sevilla buscó para que Portugal tuviera bien acudir a Cebú a buscar a su familiar. Bueno, aparte de eso, el emperador mandó a Hernán Cortés también a que fuera por Juan Serrano. Trabajaréis de llegar a la isla de Cebú y en ella tomar lengua si son vivos Juan Serrano, piloto, y otros que con él fueron presos en la dicha isla, y si fueron vivos, rescatar los seis. Hernán Cortés envió a su primo Álvaro de Saavedra con tres naos a cruzar el Pacífico y lo consiguió una de ellas, ¿eh? Bueno, salimos, como hemos hablado, lo contaba el Cano, salen las tres naos de Cebú precipitadamente, sin comida, no son gente suficiente para manejar tres naves, tienen que deshacerse de una, en este caso de la Concepción, ya se quedan solo con la Trinidad y la Victoria. El mando lo coge el único que restaba de todos los que había sido nombrado, era piloto, entonces era como el principal técnico de los que quedaban, ¿no? Juan López Carballo, el del hijito este brasileño. Y en vez de dirigirse a las Molucas, o dirigirse al menos al Ecuador, que es donde ellos no sabían realmente dónde estaban las Molucas, ¿no? Tenían que conseguir guías, pero deciden, antes de eso, tratar de conseguir comida, porque los barcos iban desabastecidos. Entonces, terminan decidiendo acudir a Brunei, que habían oído que era un lugar pues donde sí iban a poder hacerse de ello. En Brunei pasan muchas cosas, no podemos entrar en ello. Bueno, y he pasado de diapositiva, pero lo que mostraba en la anterior era que el día 16 de septiembre de 1521 destituyen al que había sido capitán, el piloto Juan López Carballo,
y se quedan como capitán general de la Armada Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián del Cano pasa a ocupar el puesto de capitán de la nao Victoria. Con estos dos hombres al frente ya se acaba esto de andar sin tener muy claro hacia dónde dirigirse y se dedican a capturar los navíos con los que se encuentran en busca de gente que les sepa guiar a las Molucas y les pueda proporcionar comida. O sea, en Cebú estuvieron nuevamente al borde del desastre, perdón, en Brunei, nuevamente al borde del desastre, igual que en Cebú, estuvieron cerca de ello y ya aquí no se la podían seguir jugando. Ya no querían ir a tierra, lo que querían era llegar a las Molucas como fuera, aunque tuviera que ser de modo expeditivo. Y me gusta enseñarles este detalle que aparece en el mapa, en la carta del Océano Índico que creó Nuño García de Toreno, aquí en la Casa de Contratación de Sevilla, que está en la Biblioteca Real de Turín. Pues es un detalle que nos muestra a unos pocos castellanos con su estandarte, ¿no?, con su pendón, en una chalupa con un cañón, asaltando a un gran navío, un junco chino de cuatro palos. Esto lo tuvieron que contar cuando llegaron y Nuño García de Toreno lo dibujó como para decorar el mapa, pero esta parte del mapa nos está contando una historia que viene, vienen indicios de ello en el libro de las paces del Maluco, o el libro que escribió Martín Méndez, el escribano, con los acuerdos de amistad y tal que habían hecho durante todo este recorrido hasta llegar a las Molucas. Se cuenta, bueno, no, y también en los testimonios que dieron el Cano Albu y Bustamante cuando llegaron, también cuentan que abordaron un junco chino en el que se hicieron de ochenta y pico rehenes que iban en él, aunque los liberaron, ¿no? Pero que todas las mercancías que iban ahí las utilizaron ellos como mercancía de rescate para comerciar con el clavo cuando llegaron a las Molucas. Y por fin llegan a las Molucas. Y además allí por fin reciben un gran trato. Decía uno de los que terminaron volviendo a España, tal sea la vida y vejez de este testigo como el trato que nos dieron el rey de Tidore y otros. ¿Qué más puede decir una persona, ¿no?, de lo bien que estuvo allí? Venga, y vamos a seguir con el Cano. Decía, saberá tu alta majestad, que yendo a las dichas islas de Maluco descubrimos la cánfora e canela e perlas. Queriéndonos partir de las islas de Maluco a la vuelta de España, descubrió una agua muy grande una de las dos naos, de manera que no se podía remediar sin ser descargada. He pasado el tiempo de que las naos navegaban para Java e Malaca, ahora hablaremos de esto, ¿qué quiere decir? Determinamos de morir o con grande honra a servicio de tu alta majestad, por hacerla sabedora del dicho descubrimiento, con una sola nao partir, estando tal de bromas como Dios quería. La broma es un molusco que ataca la madera, que está en contacto con el agua de mar, en aguas tropicales. Partimos, el cual camino descubrimos muchas islas ricas, en las cuales descubrimos Badán, donde nace la masa, nuez moscada, y Java, donde nace la pimienta, y Timor, donde nace el sándalo, y en todas las sobredichas islas hay infinito jengibre. Las muestras de todas estas especias tomadas en propias islas, tráigolas para mostrar a tu alta majestad. Le dice una cosa muy importante para el emperador. Todas estas islas están en los límites y marcaciones y conquistas, así como por nuestras cartas y puntos se le dará relación verdadera a tu alta y poderosa majestad. Y además, han querido hacerse aliados de Castilla. La paz y amistad de todos los reyes y señores de todas islas sobredichas, queriéndote obedecer como a rey y a señor, firmadas de sus propias manos, llevo a tu alta majestad. Como vemos, se detiene mucho el Cano al hablar de esto, porque en realidad este era el objetivo del viaje, llegar a las islas de las especias, y le cuenta no solo que han cargado las naves de ellas, sino que el rey de allí ha tenido a bien quedar sujeto como vasallo al rey de Castilla y le dice que no están en el hemisferio portugués, que están dentro del hemisferio castellano que le pertenece.
Esto era un vídeo, aunque no va, es imagen estática ahora, pero con esto les quería mostrar a qué se refería el Cano cuando habla que había pasado el tiempo de navegar para Java y Malaca. Con esto les presento los monzones, el ciclo del monzón de invierno. Cuando el Cano parte de las Molucas era 21 de diciembre, estaban en invierno y el viento era contrario para navegar hacia Java y Malaca. Ellos estaban en Tidore, que marco aquí, ¿vale? Entonces, ahí se plantearon las alternativas de vuelta. En principio ellos debían haber vuelto por el hemisferio castellano. No quería el rey que invadieran el hemisferio portugués. Así que, sobre ello, eso es lo que hizo la otra de las dos naos. Las dos naos aquí deciden separarse. Y es fundamental que nos paremos a pensar por qué y por qué cada una hizo un camino. La alternativa de Gonzalo, tomada por Gonzalo Gómez de Espinosa, era navegar a Panamá, donde allí esperaba encontrar a la gente de la expedición de Gil González Dávila, que habían partido de Sanlúcar en la misma semana que la de Magallanes, y ellos iban con la idea de cruzar navíos por el Istmo de Panamá al Océano Pacífico, montarlos allí y explorar ya aquellas costas, de modo que ellos conocían a esa misma gente, y iban a ir a buscarlos. Con ellos cruzarían al Atlántico por tierra y ya volverían a España con la normalidad habitual, ¿no? Entonces, esa era la alternativa por la que optó la Nao Trinidad. ¿Y por qué el Cano no? Si representamos en el mapa previo las derrotas previstas por ambas naos, ¿no?, por decirlo así, pues vemos que más o menos la distancia a recorrer en ambas es muy similar. Es decir, no parece que el Cano eligiera su camino porque fuera más corto. Si hacemos este ejercicio en el siguiente mapa mundi que se desarrolla a continuación aquí en Sevilla, en la Casa de Contratación, por Diego Rivero, pues llegamos a la misma conclusión. El viaje del Cano no lo eligió por ser más corto que el de la Trinidad. Tenía que haber otros motivos, ¿no? ¿Qué más sabemos de esto? Vamos a leer lo de la derecha, sobre lo de la Nao Trinidad, que toma la vía de Levante. Dice, la otra nao que permaneció en el Maluco para reparar su vía de agua, bueno, debo contar, la Nao Trinidad iba a haber zarpado junto con la Victoria, ambas juntas, pero encuentra una vía de agua. Un problema que les iba a llevar meses resolver. Iban a tener que dejarla en seco y arreglarla. Y entonces ahí ambas tripulaciones deciden separarse y que el Cano salga ya. Salga ya porque allí encuentran a un portugués que les avisa de que hay una armada portuguesa dirigiéndose hasta allí para darles caza. Entonces urgía irse de allí. La Nao Trinidad no tiene más remedio que quedarse, pero los que sí puedan irse, que se vayan. ¿Vale? Ante ese riesgo, dice, la otra nao que permaneció en el Maluco para reparar su vía de agua, que tenía por capitán a Gómez de Espinosa, después de 3 meses se volvió a cargar. Y porque era invierno en aquella tierra, ojo a esto, ¿eh? Era invierno en aquella tierra y los vientos soplaban de poniente, ordenó tomar la vía de Levante, camino de las Antillas, no por donde habían venido, más por el este-nordeste. Es decir, no hacia el estrecho de Magallanes, sino hacia el este-nordeste, hacia Panamá. Vemos que los vientos soplaban de poniente, ¿vale? Es decir, tenía viento favorable para dirigirse a América, desde las Molucas, en ese momento, cuando zarpan, que es el 6 de abril, que si restamos además la diferencia de 10 días del calendario juliano-gregoriano, habría sido equivalente a marzo ahora, ¿no? También eso lo decía la crónica de Oliveira. El roteiro de un piloto genovés decía, y gobernando al este, siguiendo este rumbo, navegaron varios días, hallando siempre el viento muy favorable. Eso durante los primeros días de navegación. Ya después, ya no. Ya después, en cuanto ya se meten en el Pacífico, se les acabó el viento favorable. Desaparece el efecto del monzón y entran los grandes alisios del Pacífico, que son contrarios, y esa fue la desgracia de la Trinidad, que terminaron ahí encontrando vientos contrarios. Pero quiero incidir en lo de los monzones, ¿no? Si nos vamos a lo que se habla de la nao Victoria, decía, no se ve bien, pero el testimonio del grumete Martín Dayamonte, decía, la otra nao, la Victoria, cuando partió de Timor, daba a la bomba 12 veces de día y 12 veces de noche, y el maestre y el piloto, que eran griegos, maestre y el piloto de la nao Victoria eran Francisco Albo y Miguel de Rodas, griegos ambos. Querían ir por Malaca. Querían ir por Malaca. ¿Cómo es que querían ir por Malaca? Si querían venir por Malaca, tenían el viento en contra.
implicaba esperar a que alternara el monzón de verano, ¿vale? Cosa que no estaban dispuestos a hacer, esperar, porque venían los portugueses, además por esa vía de Malaca. Pero eso fue decisión del Cano. Los oficiales griegos preferían esa alternativa, preferían el riesgo de ser capturados por los portugueses antes que una navegación en mar abierto como la que terminó decidiendo hacer el Cano. Porque tenían la nao en muy mal estado, tal de bromas como Dios quería, decía el Cano, y era más seguro hacer una navegación de cabotaje cerca de costa, que lo que pasa es que ese era el viaje clásico portugués ya para volver aquí. Y el Cano eso no quiso saber nada. Su intención de ellos era, según el dicho Martín, ir a las islas de Maldiva para corregir su nao y de ahí hacer camino para esas partes. Maldiva está muy cerca del sureste de la India, ¿vale? O sea, era ir por el camino de Java y Malaca a la India. En fin, el Cano no quiso hacerlo. Bueno, y todo esto, que tantas fuentes nos hablan de ello, nos lo desvirtúa mucho la más famosa de todas, que es la de Pigafetta, que viene a decir una cosa completamente diferente y resulta confusa para comprender esto, ¿no? Yo me olvido de ella. Podríamos hacer el viaje con la Victoria sola, que no tardaría en partir aprovechando los vientos de levante que empezaban a soplar. Durante este tiempo carenarían la Trinidad, que podría aprovechar los vientos de poniente para ir a Darién. Bueno, pues no. Estamos viendo que los vientos eran los mismos cuando zarpó la nao Victoria que cuando zarpó la nao Trinidad. Era el ciclo de monzón de invierno, con vientos contrarios para dirigirse a Malaca y favorables para dirigirse a América, al menos en ese entorno. Bueno, pues el Cano no quiso. El Cano aquí fue el que toma una decisión arriesgadísima, se juega una carta y dice, no, yo me voy al sur. Y se marcha de las Molucas navegando al sur, que es hacia donde podía ir sin meterse contra el viento. Sin duda, y esto es interpretación mía, pero no lo concibo de otra manera, buscando el camino que le llevara a dar la vuelta al mundo. Porque no tomó esta vía por ser ni más corta, ni más segura, ni más cómoda. Implicaba unos riesgos adicionales frente a la opción tomada por la gente de la nao Trinidad, de tomar la vuelta por donde habían venido, por Panamá. Entonces, esta navegación, además, hay que tener en consideración que la pretende hacer sin escalas. Y este detalle es fundamental. La navegación del Pacífico había sido muy dura, más de 3 meses. Pero es que aquí los 3 meses ya se los comen llegando a África. Y no se detienen, continúan viaje hacia adelante, hasta que ya se están muriendo de tal manera que necesitan pedir auxilio en las islas ya de Cabo Verde. Es una barbaridad. La derecha es la isla de los Romeros, que llamaron ellos, la isla de Ámsterdam, una isla deshabitada, muy inhóspita, en la que además no pudieron ni siquiera detenerse, la estuvieron rodeando, todo eran acantilados y no pudieron aprovecharla. Y la de la izquierda, la foto de la izquierda, es el temido ya por ellos, claro, el Cabo de Buena Esperanza, donde de hecho sufrieron la rotura del palo y verga del trinquete. Uy, estoy yendo para atrás. Llegando al Cabo de Buena Esperanza, ya tenían que andar muy mal de víveres, la gente ya estaba enferma, empiezan a morir. La navegación se hace extremadamente difícil frente al Cabo de Buena Esperanza. Toparon con Sudáfrica, pero no intencionadamente. Ellos ya pensaban haber sobrepasado el Cabo cuando viran hacia el noroeste, y de repente se encuentran con la costa de Sudáfrica. Pero no andaban buscándola, ellos ya creían haberla sobrepasado. Y de hecho no se detienen en costa. Dice Albo que tomaron la vuelta del mar por estar en ello nuestra libertad. O sea, sabían que cerca de la costa tenían más posibilidades de ser detectados por los portugueses y ese riesgo no lo querían asumir, volvieron a mar abierto. Continuaron viaje, pero ya cerca del Ecuador el ritmo de muertes se convierte ya en insostenible.
se acercan a la costa en África, ahí en la zona de Guinea, pero encuentran manglares, no son capaces de encontrar agua y provisiones, los árboles no les dejan acercarse a tierra firme. Y al final Elcano toma la decisión de someter a votación qué hacer, si continuar viaje hasta España y a ver quién llega, o detenerse en Cabo Verde, bajo posesión de Portugal, a pedirles ayuda, bajo engaño, no podían decirles que venían cargados de especias. Así que eligen votar, había gente que por lo visto prefería volver sin parar, pero por mayoría se detienen en Cabo Verde y allí se detiene a los 13 que bajan al tercer día de estar pidiendo provisiones, a los 13 que habían bajado en el batel se les detiene. Este es un gráfico que quería poner para comparar la dureza, comparar las muertes que se produjeron a lo largo del tiempo en las tres principales travesías de la expedición. La verde es la del Pacífico, mucho más corta en tiempo que las de la nao Trinidad tratando de volver, y la de la nao Victoria hasta España. Y la cantidad de muertes que se produjo, sobre todo en aquel tornaviaje frustrado de la nao Trinidad, que fue terrible y completamente infructuoso. No tuvieron más remedio, al cabo de 5 meses en el Pacífico, de darse la vuelta y volver a las Molucas, donde ya estaban los portugueses, les apresaron y en general prácticamente todos murieron. Solo regresaron 5 personas y uno de ellos murió incluso en la cárcel en Lisboa antes de ser liberado. Y aquí tenemos a los de la Victoria. Esta parte de la carta del Cano es, la verdad es que nos acerca mucho a cómo se tuvo que vivir aquel último tramo del viaje, ¿no? Decía así: partiendo de la postrera isla de Timor, en 5 meses, comiendo solo arroz y bebiendo agua, no tomamos tierra ninguna por miedo del rey de Portugal, que tenía proveído en todas sus tierras de tomar esta armada, porque tu majestad no fuese sabedora de ella. Y así se nos murieron 21 hombres de hambre, y por falta de mantenimiento tomamos las islas de Cabo Verde, donde el factor de las naos tomó el batel con 13 hombres, y quería llevar a mí y a todos los otros presos en una nao que venía de Calicut, cargada de especiería, a Portugal, diciendo que ninguno no podía descubrir especiería sino los portugueses. Y por esto nos armaron 4 naos para nos tomar. Mas antes determiné con toda la compañía de morir que no ir en manos de portugueses. Y ansí, con grandísimo trabajo de la bomba, que de día y de noche de dar con 2 bombardas nunca cesaban, estando flacos como jamás hombres estuvieron, con la ayuda de Dios y Santa María, pasando los 3 años, llegamos. Y por tanto suplicamos a tu alta majestad que provea al rey de Portugal por los 13 hombres que tanto tiempo tienen servido. Lo primero que hace el Cano es pedir, avisar al rey de que provea la libertad de sus compañeros. Y continúa con la gran frase que da sentido a su viaje: mas saberá tu alta majestad lo que en más habemos de estimar y tener es que hemos descubierto redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el occidente y veniendo por el oriente. O sea, todo lo que le ha contado hasta ahora el Cano al rey no es lo importante que le tiene que contar el Cano al rey. Lo más destacado no es haber cumplido los objetivos de la expedición de Magallanes a la especiería. No era todo ese párrafo en el que nos contaba que habían llegado a las Islas de las Especias, que quedaban bajo posesión castellana, que no era descubrir el estrecho de Magallanes. Para el Cano le está diciendo al rey: lo más importante que hemos hecho nosotros es dar la vuelta al mundo. ¿Vale? El Cano era consciente de la grandeza de su logro en este momento, cuando llegaba a Sanlúcar de Barrameda y escribía esto. Creo que no es atrevido lanzarse a decir que el Cano hizo esto por dar la vuelta al mundo. Tomó todos estos riesgos extras, adicionales, por dar la vuelta al mundo. Continúa
pidiendo también por su gente. Suplico y pido por merced a tu alta majestad, por los muchos trabajos y sudores y hambre y sed y frío y calor que esta tu gente ha pasado en tu servicio, les hagas merced de la cuarta parte e veintena de sus cajas y quintalada, que les exima de un impuesto que era habitual, ¿no?, sobre lo que traían. Así me quedo besando, el emperador accedió y se lo dio, así me quedo besando de pies y manos de tu alta majestad. Fecha en la nao Victoria, en Sanlúcar, a 6 de septiembre de 1522 años. Servidor de tu alta majestad, el capitán Juan Sebastián del Cano. Y con esto concluyo, salvo que no tenemos tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Además, yo ya advertí y avisé tanto a los que estamos aquí como a todos los que nos estáis viendo a través de las redes que iba a ser muy entretenido. Ya dije que te sobrecoge cuando te cuentan como tus compatriotas lo que sufrieron, lo que padecieron, lo que apostaron y que fuimos un imperio. Pues claro que fuimos un imperio, si es que eran unos hombres de una valía extraordinaria y lo dieron por ello. Y verdaderamente pues hay que estar muy orgullosos de las gestas de nuestra historia y cuando nos lo cuentan así, pues estamos encantados. Tenemos algunas preguntas ya desde el chat, sé que tenemos a algunos invitados esta tarde que nos quieren preguntar también, pero a mí hay una cosa, Tomás, que me intriga y me inquieta. Claro, siendo hoy como es el 500 aniversario de la llegada física realmente a Filipinas, cuando ponen ese primer pie que a la gente enamorada de la historia de España y Filipinas, como yo en este caso, aparte de delegada de cultura, es una pasión la que siento por este tema. ¿Qué pasó en ese día? Yo ahora mismo voy a dar paso a todas las preguntas, pero me van a permitir porque no puedo contenerlo. ¿Cómo fue esa llegada? Es algo que toca hablar, ¿verdad? Porque es que es hoy el día que hace 500 años de eso y merece la pena porque es además muy bonito. Allí, en aquella primera isla en la que se detienen, reciben muy buen trato de la gente indígena local y sobre todo un esclavo, entre comillas, de Magallanes, Enrique de Malaca, que era oriundo de Malaca, es capaz de comprender el idioma que hablan aquella gente, ¿no? No era su propio dialecto, no era exactamente su lengua, pero les comprende. Y claro, eso para ellos es señal de que han dado la vuelta al mundo, claro. O sea, de que están haciendo bien. O sea, hay que ponerse en aquel contexto, ¿no? Que la Tierra era redonda era una teoría no constatada, aunque sabida de muchos siglos atrás, ¿no? Pero nadie había llegado tan lejos. Y ellos han llegado tan lejos que encuentran gente que habla el mismo idioma que si hubieran navegado por el lado contrario del mundo por primera vez. Entonces eso ya es de momento el primer aldabonazo, importantísimo. Luego contaba Pigafetta un detalle bonito y es que la gente se sorprendía mucho cuando hablaban, él escribía lo que oía y era capaz de repetirlo. Esa gente estaba descubriendo la escritura, ¿no? Y se sorprendían de ver eso. Y bueno, y hay un detalle gracioso, y es que este Enrique de Malaca decía a Ginés de Mafra que con el buen aparejo que tuvo con la gente de tierra y el vino que le dieron, se emborrachó. Y de poco sirvió el intérprete porque estaba allí de fiesta, que el hombre, por otro lado, es comprensible después de atravesar el Pacífico, ¿no?, y de volver a una tierra cercana a la suya. Bueno, pues todo eso pasó allí al llegar a aquellas primeras islas de Filipinas, Samar, Jomonjong, Limasawa o la isla de Mazahua, que ellos llamaron, donde la gente es muy buena, dijo Francisco Albo, Mazahua donde la gente es muy buena, ¿no? Y fue una isla que sí debieron serlo, porque terminaron acudiendo varias expediciones posteriores después, también a Mazahua. Y en fin, es una pena que después todo aquello se fuera al traste con esto de la muerte de Magallanes y tal,
porque tenía pinta de que se estaban haciendo, desarrollando muy bien las cosas, ¿no? Eran encuentros en general muy amistosos los que se estaban llevando a cabo allí por Filipinas. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas desde el chat de todas aquellas personas que se han conectado, que por cierto, pues sabemos que hay gente de distintos sitios, vemos que están desde Córdoba, nos saludan también en filipino, Mabuhay y Mabuhay, nos saludan también desde aquí, desde Sevilla. Hay una primera pregunta que nos hace Javier Román, en la que nos pregunta cuál es su impresión sobre la existencia o no del cuaderno de bitácora de Magallanes. ¿Está destruido? ¿Desapareció? ¿Está en manos de de coleccionistas? Bueno, está abierto a cualquier hipótesis. Desde luego, está claro que, o sea, quedó registrado que todos los papeles que portaba la nao Trinidad fueron requisados por el capitán portugués Antonio de Brito cuando regresaron a las Molucas, ya de segundas, tras haber intentado volver a América, ¿no? Eso es así. Se le requisan cartas, derrotas, pues no menciona expresamente las de Magallanes, pero sí que se le requisa documentación importante y mapas, ¿vale? Uh-huh. Parece claro, además, que algún cronista portugués posterior tiene acceso a algo de esto, porque si no sería difícil que contaran ciertas cosas que han contado. En concreto, lo de Magallanes, pues no sabemos, ¿no? Entonces, es una documentación que existió, muy posiblemente llegó a Portugal, y hoy no sabemos dónde está. Y bueno, pues nada, habrá que buscarla. Bueno, no sabemos, porque la investigación, que es apasionante como la que tú llevas, no sabemos dónde nos puede llevar. Claro, nunca se sabe. Claro, yo no sé si en la sala tenemos alguna pregunta, claro que sí. Yo Tomás, bueno, el problema. ¿Sí? Esta carta se ha analizado diplomáticamente porque yo ni los nodos de aquí, el tuteo a su majestad, que no he tenido muchas cartas, no he metido, he grabado un viaje, pero hay cosas que me extrañe muchísimo, sí. Porque va, en 1528 se cambian los tratamientos, no tenía por qué saber colocar Osaka, Cesarea, aparte siempre muy altos y poderosos señores, o muy altos señores, y ese tuteo, y sobre todo la palabra majestad, por los reyes católicos, esa palabra la tratamos de tanto. Pues porque la palabra majestad es que en el vida más se aplica a Dios. Mira, o sea, que este documento, diplomáticamente, parece que es muy serio y cogerse toda la correspondencia paralela y sobre todo en ese cambio del 17 al 19. Porque, claro, esto no lo escribió, pero luego, si esto lo escribió el cambio de su propia mente, el formulario, la terminología, el kilómetro. Esto es un marino mercante que le escribe al rey por primera vez. Y el primer hecho que llama la atención es que le escriba al rey. O sea, cuando llega a Sanlúcar de Barrameda, que el capitán de una de las naos que llegue a Sanlúcar se dirija personalmente al rey, ya es algo anómalo, excepcional, ¿no? Los que se dirigían dando aviso al rey de lo que estaba ocurriendo era la gente, los oficiales de la casa de contratación, evidentemente. Pero no, el cano aquí se quiere adelantar a todo eso y contarle que ha dado la vuelta al mundo y ser él el primero que informe al rey. Ya eso es llamativo. Y luego lo de tutearle, desde luego, es sorprendente total. Eso, no sé, yo eso no lo desconozco, la razón, pero sí que he oído a gente que habla euskera decir que eso es bastante propio de ciertas personas que hablan euskera. Bueno, claro, hay... Bueno, hombre, también los había de aquí. Claro. Pues bueno, tendríamos... Por ejemplo, el capitán Juan Sebastián Hernández, de poner el capitán... Sí, es todo raro y curioso. Pero fue Claudio, yo no soy Iván,
estoy simplemente diciendo, por otra parte, el Cano, yo le he dedicado un capítulo al Cano como lector, y el Cano te llevaba un libro en latín, llevaba un libro de texto de cosmografía, llevaba una obra de y era muy amigo de Andrés, del piloto Andrés de San Martín. Y luego, para colmo, el Cano llevaba anteojos, gafas. Luego, era un hombre que, por ser maestro, escribía mucho y seguramente leía mucho. Pero claro, esto es una hipótesis. Claro, claro. Seguiremos estudiando igual que ha seguido nuestro conferenciante de hoy. Claro, con todas estas posibles hipótesis. Tenemos en la red alguna pregunta más también que nos está haciendo en este caso. Un segundito. Carmen Blanco, que nos saluda y nos da las buenas tardes, nos pregunta que le gustaría saber si fuera posible, si hay algún motivo por el que Pigafetta cobra el primero. Claro, Pigafetta cobra el primero en noviembre y los demás empiezan a cobrar a finales de marzo o primeros de abril. Sí. Eso sin duda es porque él lo pidió y el emperador tuvo a bien concedérselo. Quería marcharse. Claro. O sea, él lo cuenta en su relación, ¿no? Que pasa por Valladolid a darle al emperador algo que no que será mejor a sus ojos, ¿no? Su sí. Propia relación, su texto, todo lo que le tenía que contar antes que cualquier otro regalo que pudiera llevarle, ¿no? Pues se lo entrega y eso pasa en noviembre y se le paga a Pigafetta de manera excepcional antes que a cualquier otro. Eso tenía un riesgo para Pigafetta y es que como todavía no se había vendido el clavo que portaba la nueva Victoria, pues no estaba realmente tasado fidedignamente a cuánto podía ascender lo que se le tuviera que pagar, pero claro. Él prefirió asumir el riesgo a que fuera un importe menor del que terminara siendo real finalmente, con tal de cobrarlo cuanto antes y tener así la puerta abierta para moverse, como claro. Hizo, porque luego su relación pasó a Portugal, pasó a Francia, pasó a Italia, en fin, tenía bastantes ganas de repartir su novedad por todas partes, ¿no? Claro, porque además es importante, yo creo, lo que nos acaba de decir el conferenciante, o sea, no solo dan la vuelta al mundo, llegan por primera vez a Filipinas, con la que después nos une un vínculo de casi 400 años, sino que cumplen con su misión, claro. porque ellos traen la carga que se les encarga, no la armada completa, pero el barco que llega cumpliendo. Exacto, llega cargado de clavo y ese clavo no es que valiera su peso en oro, pero casi literalmente, ¿verdad? Entonces era una grandísima riqueza y sabemos que Cristóbal de Haro, el factor de la especiería, lo terminó colocando a un alemán en la feria de Medina de Rioseco, me parece que de abril del año siguiente. Ahí fue donde entró el dinero líquido de toda la venta del clavo. Y enseguida ahí ya los demás, todos los tripulantes cobraron. Claro. Tenemos otra pregunta que también nos viene desde las redes y nos pregunta Carlos Luque. Buenas tardes. ¿Por qué no va Magallanes directamente a las Molucas? ¿Sabía previamente de la existencia de Filipinas? Te da las gracias por tu excelente conferencia y te saluda. Gracias a él por su pregunta. Bueno, pues sí, algo de ello he querido comentar durante la charla, ¿no? ¿Por qué Magallanes, que sabía de antemano por las cartas que le había escrito su amigo Francisco Serrano desde las Molucas, sabía que estas se encontraban en el Ecuador y, sin embargo, en el Pacífico se aparta del Ecuador y se va al norte, ¿no? Eso es un misterio, no lo sabemos. Es solo una conjetura a lo que he planteado, que pudiera él, efectivamente, haber tenido noticia de las islas Filipinas o de ciertas tierras a espaldas de la península de Malaca, que sabemos fehacientemente que él sí había estado allí en su juventud, ¿no? Pero bueno, que no podemos más que conjeturar. No hay nada sobre lo que basarnos fehacientemente para poderlo saber. Por los vientos tampoco creo que fuera. Los vientos del Pacífico en latitudes ecuatoriales, ahí en todo ese entorno, no ocurre como en el Atlántico, que son zonas de grandes encalmadas. Allí en el Pacífico, en el Ecuador, sí hay alisios bastante favorables para navegar. Aunque es cierto que por la franja a la que subió, los vientos suelen ser más fuertes, ¿vale? O sea,
él puede que sí encontrara en los vientos un motivo por el que alejarse del Ecuador, aunque no creo que fuera algo determinante, ¿vale? Pero vaya, ya digo, no podemos llegar a ninguna conclusión con los datos que tenemos. Bueno, con los datos que tenemos, pero investigando en los archivos seguiremos buceando. Bueno, ahí nunca se sabe dónde encuentra uno una pieza más del puzzle, ¿no? Claro. Yo no sé si hay alguna otra pregunta en la sala. Sí, Carlos. Yo quería solamente decir una cosa. En el cálculo de la financiación de la expedición, está muy bien calculado, ¿no? Entre el 20% y el 80% más o menos. Pero hay un historiador italiano que ha trabajado muchísimo, cuenta, maravedí toda la financiación. Sí. Y él ya ha llegado a establecer, y creo que con documentación de la Archivo General de India, creo que ya de una manera que es muy difícil rebatírselo, que realmente la corona puso el 79%, no el 77%. Sí. 79%. Y que Cristóbal de Haro puso el 21%. Y esa, con esa cifra, con esa certitud de Sergio Cardón lo ha hecho, ya lo inamovible, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, es que es un ejercicio tremendo ponerse a comprobar todas esas cuentas, ¿no? Al final lo que hacemos los demás es ir al número gordo que viene al final y decir, vale. Sí. Sí, sí, sí. Sí, si nos sintetizas un poquito lo que nos ha estado comentando don Carlos Martínez Cho, porque me dicen que desde casa los que no tienen micrófono. Sí, comentaba que acerca de la proporción de la parte financiada de la expedición por la corona castellana y por Cristóbal de Haro, hay un estudio hecho en Italia muy detallista y muy afinado, que realmente es muy exhaustivo, ¿no? Y termina llegando a la conclusión de que la corona castellana participó de un 79% frente a un 21% de Cristóbal de Haro. Eso, analizando muy detenidamente los documentos en los que vienen, es que eso es también algo reseñable, de hecho, ¿no? El decir cómo llevaba la casa de contratación todo este control exhaustivo de cualquier asunto que pudiera suponer un gasto, ¿no? Te llama la atención decir, pero esta gente hace 500 años, ¿cómo llevaba este control tan increíble, ¿no? A ese grado de detalle. Y hoy lo tenemos a la vista y lo podemos comprobar. Cuanto más tiempo le dedique uno, más afinará. Claro. Yo en mi cifra fui al resultado final, ¿no? Que viene el número grande, ¿no? Bueno, pues todo esto suma tanto, pero es que detrás de eso hay centenares de páginas, ¿no? Claro, claro. Pues no sé si hay alguna otra pregunta. Si no la hay, nos vamos a despedir dando las gracias en primer lugar a Tomás por esta amenísima tarde en la que todos hemos disfrutado mucho. Muchas gracias por venir, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos los que habéis venido y muchísimas gracias a todos los que nos seguís a través de las redes sociales. Esta nueva forma, bueno, vamos a quedarnos con lo bueno de todo aquello negativo que nos ha venido, vamos a sacar lo positivo, hemos encontrado una nueva forma que se ha hecho habitual de comunicarnos y una nueva forma de llegar al lugar de trabajo, a la casa de cada uno. Esta tarde han sido más de 60 personas las que se han conectado, según hemos estado viendo, a través de... ¿Perdón? Más de 200, me están diciendo. Había visto yo una cifra mal y me están apuntando que más de 200. Bueno, pues creo que verdaderamente interesa mucho la relación entre España y Filipinas, interesa mucho Tomás Mazón, en este caso el Cano. Lo primero. Pues yo les quiero decir a todos ustedes que los esperamos en la siguiente conferencia de este ciclo, que tendrá lugar el día 6 de abril. Tendremos el placer de contar con don Carlos Martínez Cho, que nos va a hablar del Galeón de Manila. Bueno, 1573-1815, la fecha en la que opera el galeón de Manila, y bueno, pues estaremos encantados de seguir escuchando, y pido a todos los que han venido hoy a escucharnos que de nuevo vuelvan a conectarse y a ver las circunstancias sanitarias, si Dios quiere.
cómo avanza y podemos seguir viéndonos. Muchísimas gracias, Tomás. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias.